Déjanos tocar aunque sea la orla de tu manto. Los que lo tocaban quedaban sanados. ¡Qué hermoso! Conforme se corría la voz de que llegaba Jesús, ponían a todos los enfermos, a todos los lisiados en la plaza, llenaban de enfermos cada plaza. El Señor iba pasando, por favor déjanos tocar la orla de tu manto. Y los que lo tocaban quedaban sanados. Nosotros tenemos a Jesucristo vivo en la Eucaristía. Y de los milagros grandes que se hacen, que se viven hoy en día, tiene que ver con la adoración eucarística y con la comunión. Cuando tocas sacramentalmente a Jesús, cuando se te bendice con el Santísimo, cuando comulgas a Jesús, se va sanando el alma y muchas veces también el cuerpo. Pero tú tienes que decirle, déjame tocar la orla de tu manto, déjame tocarte, déjame lavar mi alma en la confesión para poder recibirte en la comunión y ser sanado por ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dijo el centurión. Que lo digamos también nosotros. Que Dios os bendiga a todos.